Hola, bienvenidos a Madrid 11 News. Queríamos contaros que seguramente esta Jornada Mundial de la Juventud sea conocida como la Jornada Mundial de la Juventud de las redes sociales. Y eso es porque se ha hecho un uso amplísimo, muy importante de estas redes y de los medios de comunicación. De hecho, una de las iniciativas de nuestro departamento de redes ha sido juntar a gente, a profesionales que utilizan estas redes sociales para difundir mensajes de la Iglesia en una misma reunión, en una misma sesión, que va a tener lugar el día 17 a las 2 de la tarde en el Palacio de Deportes. Si quieres ver quién va a intervenir y todos los horarios, puedes visitar nuestra web madrid11.com. Los museos de Madrid han querido también ayudarnos y muchos de ellos han organizado exhibiciones especiales durante los días de agosto con abiertas gratuitas para los peregrinos. Una de ellas ha sido la exposición del Museo Thyssen-Bornemisza, que ha organizado la exhibición Encuentros, que es una colección de sus obras pictóricas que reflejan a Cristo encontrándose con distintos personajes del Evangelio. Ya está abierta y se puede visitar hasta el 4 de septiembre. Además, desde hoy ya se puede visitar en la web donde puedes escuchar catequesis de los obispos en tu idioma. En estos momentos hay un apartado que es un icono, que es catequesis obispos, donde puedes ver si hay en español, en inglés, en cualquiera de los idiomas y dónde se va a celebrar en Madrid. Por último, no olvides consultar la web www.muchasgracias.info. Allí puedes colaborar si quieres aportar con una pequeña cantidad a que otros peregrinos que no pueden venir por motivos económicos vengan finalmente a Madrid. Y nada más, solo recordarte que todavía hay entradas para el partido Gracias. Es un partido que enfrentará a exjugadores del resto del mundo con exjugadores de la selección española el día 21 y al que, por supuesto, estás invitado. Muchas gracias.